e informe el registro de listas para evitar la existencia de quórum reglamentario. Se informa que se han registrado 9 senadoras y senadores en la lista de asistencia. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Si están de acuerdo, y toda vez que ayer sostuvimos la reunión virtual de la comisión, solicitaría al senador secretario consultar a los integrantes de la comisión aquí presentes. Si obviamos la lectura de los 16 dictámenes que votamos el día de ayer de manera virtual, para que después podamos pasar a la votación presencial de dichos 16 dictámenes, y si algún senadora o senador quiere hacer uso de la palabra al término de la votación, estaríamos registrando una lista de... Consulto a las senadoras y senadores presentes si se autoriza que se omita la lectura del orden del día de la presente reunión. Si necesitan por la afirmativa, por favor de levantar la mano. Por la negativa, se autoriza a se omita la lectura del orden del día, presidente. Gracias, secretario. Ahora le solicitaría al secretario que consulte a los integrantes de la comisión si se omite la lectura de los puntos resolutivos de los 16 dictámenes discutidos y aprobados el día de ayer de manera virtual. Consulto a las senadoras y senadores presentes si están de acuerdo su mitad de lectura en los términos que ha manifestado el presidente. Los que estén de acuerdo con la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, se autoriza, presidente. Gracias, senador secretario. Le solicitaría de la misma manera al secretario procedamos a la votación presencial de los 16 dictámenes discutidos y votados ayer de manera virtual. Por instrucción de la presidencia, solicito a las senadoras presentes, si estén de acuerdo por a favor de los términos en que dan los dictámenes, si se, como menciona el presidente, los que estén a favor, hagan manifestarlo aquí, levantando la mano. Los que estén en contra, se autoriza el presidente y los 16 dictámenes. Gracias, senador secretario. Informarle a las y los integrantes de la comisión que sostuve una reunión por la mañana con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República para que podamos realizar una reunión de trabajo a fin de revisar el dictamen 5.1 que ayer quedó pendiente para profundizar en el mismo. Así también tenemos solicitudes de distintos senadores para que el dictamen que habíamos de analizar en las comisiones unidas y de estudio legislativo segundo y medio ambiente, dentro de ellos el de termoarbolización, se pudiera abrir a Parlamento abierto. Yo estoy totalmente abierto a hacer esos ejercicios. Al final del día ha sido una característica fundamental de esta legislatura y simplemente solicitaría a las y los senadores interesados que pudiéramos tener una reunión de trabajo, ya sea virtual o presencial, en estos días para acordar los términos del Parlamento abierto, para que podamos juntos construir una agenda donde toquemos todos los puntos que le interesan a los distintos senadores. Le solicito al senador secretario consulte a las y los senadores que deseen participar en este último rubro de asuntos generales de la reunión. Y en los términos que han sido presidentes, senadoras y senadores, registrarse. Tenemos a la senadora Suchitantes, a la senadora. Muchas gracias, señor presidente y secretario. Yo creo que ambos son temas súper importantes, súper interesantes. Obviamente, quizá entiendo la objeción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Debe de ser un tema de la propia Comisión Nacional del Agua, de su temor al tema del tratamiento, porque como sabemos, la mayor cantidad de plantas de tratamiento no funciona. Entonces, hacer una ley que obliga a cumplir a municipios y estados pues va a ser un tema complicado. Entonces entiendo el por qué, pero no por eso estar de acuerdo. Yo creo que tenemos que buscar un mecanismo de plazos, de cómo avanzar de una vez por todas con el tema de tratamiento de aguas que van a dar a ríos, que van a dar a barrancas, que van a dar a su suelo, que son súper contaminantes. Creo que valdría la pena quizá tener una reunión también con el titular de la Comisión Nacional del Agua, para saber cuáles son sus planes y cuáles son sus posiciones. Ese es respecto a uno de los dictámenes. Y respecto a lo de la termovalorización, a mí me encanta la idea del Parlamento abierto. Yo creo que, si bien es cierto, es una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Morena, no podemos atacar ni todo lo que sea termovalorización es malo.
malo ni todo es bueno. Simplemente hay que ponerlo claro. Tú no puedes entender la ciudad de Barcelona, que tiene varias plantas de termovalorización y trata su basura de una manera súper eficiente, con temas ambientales súper estrictos, y así prácticamente todos los países europeos, Japón, Corea, tienen ese tipo de tecnología. Obviamente, aquí el problema es que dudamos de nuestro gobierno, dudamos de que vaya a ser honesto el tema, dudamos de que vayan estas plantas a violar la ley y que lo vayan a hacer, o sea, porque han sido muchos ambientales. Hoy mismo estamos teniendo la refinería de Tula que lleva con su sollo al 4% de su red y la Semarnat no hace absolutamente nada, generando y ocasionando un problema de desastre ambiental para el Estado de Hidalgo, donde se estima que fallecen 14.000 personas al año entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México y el Estado de México por los altos niveles de contaminación. La Semarnat va a declarar emergencia ambiental y ya no lo hizo, ya se fue secretario, la moción, pero nunca lo hizo, porque seguramente hubo intereses económicos que impidieron declarar esa emergencia ambiental. Y hoy tenemos un estudio al 4% dañando a los habitantes. Y por supuesto, cuando se habla de la vaca de renovabilización, son todos brincas porque tienen miedo de que establezcan límites en la ley y que esto no se cumpla por parte de las empresas. Pero sí creo que vale la pena un... a tiraderos clandestinos y no hay peor cosa que eso. Entonces, yo estaría proponiendo que vayamos a un parlamento abierto. Me parece extraordinaria la propuesta de mi paisana hidalguense, pero con una mente abierta, sin decir ya de entrada estoy en contra. Escuchemos a los especialistas, escuchemos a los expertos, veamos de qué manera se podría apoyar esta propuesta, creo que es del senador Monreal, y en una lógica positiva para el país. Esa sería mi intervención, presidente. ¿Algún otro senador o senadora? Adelante, senadora María Merced González. La voz de varias organizaciones nacionales e internacionales que piden que este tema no se dictamine sin antes irse a un parlamento abierto, para tener la oportunidad de escuchar todas las voces de expertos, científicos, biólogos, químicos, y ver, de por mi parte, yo soy de una comunidad que está siendo afectada por esta actividad de la industria cementera. En mi estado, como lo dice mi paisana Xochitl, es donde se concentran la mayor parte de cementeras en el país, y a la fecha, ella ahorita menciona bien, en Europa hay muchas, varias ciudades que están llevando a cabo este proceso. Sin embargo, tienen 25 años en Europa llevando a cabo esta práctica. Sin embargo, hoy día, a 25 años, ellos están viendo la manera de salir de una manera gradual de este, cambiar este, esta manera de gestionar los residuos, ya que se ha visto, y de hecho recientemente con esta contingencia sanitaria a nivel mundial, se relacionó directamente, por ejemplo, en Italia, donde se lleva a cabo esta práctica de la termovalorización, coprocesamiento, aprovechamiento energético de los, a través de los residuos sólidos urbanos, como se le quiera llamar, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué digo? Porque a todos estos conceptos necesitan calor para poder generar energía. Entonces, el concepto es lo mismo, pero todo lo demás es para adornar o disfrazar el mismo concepto: incineración. En una palabra, incineración, lo digo, pero ya en su momento vendrán los especialistas a explicarnos el por qué. Yo soy, en Italia se asoció mucho el que haya habido tanta mortandad en esta pandemia, porque la gente ya estaba afectada. Derivado de todos estos gases, metales pesados, dioxinas, furanos,
COPS, que son compuestos orgánicos persistentes, compuestos orgánicos volátiles, que además son bioacumulables en el organismo. Entonces, derivan en todo tipo de enfermedades renales, respiratorias, cánceres de todo tipo. Entonces, esta práctica de esta industria solamente condena a la humanidad, sobre todo a las zonas de sacrificio, porque así son convertidas en zonas de sacrificio todas las comunidades originarias aledañas a estas plantas sementeras, las condenan a una muerte muy dolorosa y muy sufrida, desgastante en todos los aspectos. Yo soy de una comunidad, Malengo y Chiapan Hidalgo, donde se vino a instalar una planta cementera, una de las más grandes de América Latina. Tiene casi más de 30 años operando. Yo, compañeros, y tengo aquí unos mis estudios, precisamente yo estoy viendo morir a mucha gente de cáncer, de enfermedades renales, de enfermedades respiratorias. Yo aquí, y lo pueden constatar, aquí está mi médico, hoy día yo estoy batallando, luchando con una enfermedad asociada directamente con esta práctica. Mañana soy intervenida para descartar un cáncer cervicouterino, ¿sí? y en la comunidad de donde yo soy originaria, la gente está muriendo de todo tipo de cánceres. Ayer precisamente murió un señor que pues, no tenía la atención médica ni los medicamentos que se requieren para tener el cáncer, cosas de las que yo me estoy haciendo cargo directamente en la medida que puedo. Se murió un señor, he visto gente morir con la boca sangrando, diciéndome, senadora, por favor, sé nuestra voz, aunque nosotros estemos muriendo, tú sigues siendo nuestra voz. Soy la voz de muchas organizaciones que están conscientes de esto, y yo en lo personal, mañana soy intervenida, ojalá y como mujer que se lo digo, ojalá Dios quiera que no sea un cáncer, sin embargo, aunque no sea un cáncer, este tipo de miomas, tumores, lo que son derivados y asociados directamente a esta práctica, y los médicos están dispuestos en su momento a avalarlo. Entonces, compañeros, yo creo que si nosotros realmente somos de la Comisión del Medio Ambiente y estamos para velar por un ambiente sano y por la salud de las personas, de los animales, de la preservación de todos los ecosistemas, debemos ser congruentes. Que viene a favorecerse de todo esto, nos la venga a pintar muy bonito. A ellos les conviene porque para ellos es más economía a su favor, ya que incluso por esta práctica ellos declaran en cero. Resulta que después de que nos contaminan, todavía nosotros les debemos de pagar. Ellos son acreedores a bonos de carbono porque supuestamente están contribuyendo a detener el calentamiento global. Y muchas cosas, ellos no asumen un verdadero compromiso social. No les pueden venir a pintar muy bonito. Compañeros, acuérdense que la historia la escriben los vencedores. Y entonces ellos nos van a decir lo que ellos convenga a sus intereses. Pero no, pero en este caso no estamos cerrados. Por eso pedimos al Parlamento que se dé la oportunidad de que escuchen. El perfil epidemiológico y el perfil demográfico, por supuesto, tienen una relación directa con el medio ambiente y el cambio climático.
Tenemos que ser más responsables en nuestra generación para poder entregar un mundo mejor a nuestra generación que sigue. Y decirle a la senadora María Merced que ojalá y todo esté bien en su diagnóstico y que primero Dios, finalmente son los problemas de todos los días en las familias mexicanas. Por eso la política tiene que tener mejor visión, sobre todo sensibilidad y rostro humano. Trabajemos en función de esto, llego a sumarme a todos los esfuerzos de ustedes y hacer propuestas y por supuesto al debate. Y ese Parlamento abierto, bienvenido en todos los temas, ojalá pudiéramos tener el tiempo suficiente para poder hacer real la participación social, que es el nuevo modelo que necesitamos en este país. Gracias, es cuanto. Solicito el uso de la voz, la senadora Reynoso. Adelante, senadora. Gracias, senador secretario, señor presidente. Muy buenas tardes. Me parece que es muy oportuno, incluso en este tema, que podamos incorporar todos los parlamentos abiertos y especialmente en este a la Secretaría de Salud. Yo estoy convencida que el tema, y cuando se instaló esta comisión, yo lo manifesté, mi participación en esta comisión es porque es un tema de salud, el tema ambiental. Y en el grupo de seguimiento al COVID, en algún momento cuando tuvimos la reunión con especialistas de la UNAM, ahí manifestamos la necesidad de incorporar a las estadísticas de salud el tema ambiental, el impacto que podría estar teniendo. Porque cuando se analizan las estadísticas de una enfermedad, y yo voy por ejemplo, COVID y tuberculosis, es muy, muy marcado como la tendencia en algunas entidades fue la misma de la estadística del 19 y lo que estaba pasando en el 20. Y que evidentemente había un fondo y era algo estaba sucediendo con el tema ambiental y las consecuencias evidentemente se ven años después. Entonces, ahora para este Parlamento yo creo que es muy importante, además de especialistas en el tema ambiental y demás, que sí pudiera participar de la Secretaría de Salud para la parte preventiva. Sí creo que es indispensable verlo desde la perspectiva de salud, de las decisiones que se tomen en materia de salud. Solicito el uso de la voz, de nueva cuenta, la señora Susi Gálvez. Adelante, senadora. Yo, encantada por el tema que acaba de plantear. Gracias. Yo quisiera que ampliáramos este tema. Miren, se ha cambiado la posibilidad de cerrar las termoeléctricas. El impacto que están teniendo las energías y las termoeléctricas sobre la salud es brutal. Datos concretos de Salamanca, de Tula, porque además en Tula hay cuatro cementeras, toda la industria petroquímica, las aguas negras de esta ciudad, más súmenle la refinería y la termoeléctrica, es un cóctel de contaminación tremendo. Y las cementeras, por cierto, las tenemos quizás donde se van a hacer, pero apenas el CFE no las traen cortitas porque ellas no se autorregulan. Y no sabemos realmente cuáles son los niveles de contaminación. Entonces yo quisiera, si vamos a entrar a este tema de la contaminación y la salud, yo creo que sí sería muy importante hacer un análisis, y lo dijo mucho la senadora, todo lo que quema, pues ¿qué creen que estamos quemando en las termoeléctricas? Combustorio. Y estamos quemando combustorio tremendamente porque en aras de producir más petróleo, la refinería genera más combustorio y han dejado de usar gas natural como combustible de transición mucho menos contaminante para meterle a las viejas termoeléctricas esta quema de combustible con un problema serio en Cadereyta y por eso los regiomontanos pidieron el cierre de Cadereyta porque ya los niveles de contaminación son altos. En la Ciudad de México, cuando estuvimos parados con la pandemia de COVID, registramos altísimos índices de contaminación y todo el mundo decía, ¿cómo? Si no hay coches, no hay industria, pues es Tula. La refinería de Tula y la termoeléctrica de Tula están generando. Y ya datos del Instituto de Investigaciones de la UNAM, del Instituto de Politécnico, dicen que las personas que fallecen por los contaminantes son cerca de 8.000. Yo propongo un parlamento abierto, más genérico, a lo mejor que no solo analicemos termovalorización, sino que analicemos todo el tema de la quema de combustibles en general, llámese basura, llámese combustorio y el efecto
entrar a este análisis. Y yo no digo que cierre la protección de ellos, presidente, ni nuestra política, pero sí que le ponga hilo de sus computadores, que le ponga filtros, que se mejore tecnológicamente para que contamine menos, que es finalmente lo que tiene que ser la industria cementera y todas las industrias. El problema es que hacen cosas fuera de la ley. Y que la semana aplique las normas ambientales que se graduó. Se pospuso la entrada de combustible del trabajo contenido de azufre de 2018 a 2025. Lo que la gente está respirando con esos combustibles de alto contenido de azufre es tremendo en todo el país. Entonces, creo que sí vale la pena entrarle a este análisis, pero mucho más amplio, porque no solo es la basura, son muchos otros combustibles que se están quemando. Gracias. Primero que nada, a título personal y a nombre de la presidencia de esta comisión, expreso mi solidaridad con la senadora González, deseando y elevando nuestras oraciones para que el día de mañana en mi intervención todo salga bien y que tenga usted mucha salud. En segundo lugar, coincido con los planteamientos realizados y sobre todo con el que acaba de realizar la senadora Xochitl Gálvez. Yo le propondría a esta comisión, si así me lo autorizaran, que pueda buscar al senador Narro para que junto con la Comisión de Salud del Senado de la República podamos realizar un parlamento abierto genérico que sea la contaminación del medio ambiente y sus efectos en la salud, porque es un tema en el que estaríamos inmiscuyéndonos con una responsabilidad también de la Comisión de Salud, pero creo que es muy importante que hagamos la reflexión de cómo contaminar el medio ambiente al final del día repercute en la vida diaria de cada uno de nosotros. Estoy seguro que va a haber apertura del senador Narro para realizar Navarro, perdón. Y por último quiero celebrar y darle la bienvenida otra vez, una vez más, a mi paisana, amiga y parienta Susana, que regresa al Senado de la República a darnos sus valiosas aportaciones en la Comisión de Medio Ambiente, y al doctor José Ramón Enríquez, que darle la bienvenida a esta comisión que, a diferencia de muchas otras, ha demostrado que aquí no nos importan los colores partidistas, nos importa tener un medio ambiente sano y que siempre contamos en las divergencias de las coincidencias. Sean bienvenidos, Susana, sean bienvenidos, doctora, a la comisión, y muchas gracias a todas y todos. Les estaremos informando sobre el Parlamento abierto.